Hola amigos, bienvenidos a un video más de Electrodomótica Ramos. En uno de los videos anteriores hicimos un circuito tal como este, en el que prendíamos un bombillo con un interruptor. Les estoy dejando el link en la parte superior para que ustedes puedan revisar cómo se hizo este video. ¿Ven? Prende el bombillo, apaga el bombillo, prende y apaga. Bien, en esta oportunidad vamos a sustituir este interruptor simple por este dispositivo, que es una combinación de un interruptor más una toma de corriente. Como vemos, este circuito simula cómo está instalado en nuestros hogares. Por ejemplo, esta es la llave general. Esto de aquí pasaría por el techo de la habitación que queremos iluminar, y esto por la pared. Ok, simula eso. Aquí las cajas, la caja octogonal está en el techo y esta caja rectangular está en la pared. Muy bien, esto simula tal como es una instalación tal como la vemos en nuestros hogares. Ahora vamos a ver cómo podemos reemplazar este dispositivo por este interruptor simple. Bien, acompáñenme entonces. Muy bien, entonces antes de empezar a instalar el reemplazo de este dispositivo por este interruptor simple, vamos a explicar rápidamente lo que hicimos en este circuito. Pero antes vamos a tomar las medidas de seguridad. Vamos a bajar la palanquita del magnetotérmico. Listo, ahí ya no tenemos alimentación eléctrica aquí. Entonces, como recordarán, habíamos hecho un circuito tal como este, en la cual este color negro significa la fase. Y para nuestra maqueta estamos usando también el color negro, que es la fase, ¿ok? El cable de color negro. Y fíjense, de la fase viene hacia el interruptor. Viene hacia el interruptor, ¿lo ven aquí? Hacia el interruptor, hacia aquí. Obviamente, como este es una simulación de la vida real, esta canaleta pasa por el techo. Entonces la fase vendrá por el techo hasta aquí. Y otro cable por aquí, por la pared, que empataría aquí. ¿Ok? ¿Lo ven? Y entonces tendríamos un cable continuo así hacia el interruptor. Fase hasta el interruptor. ¿Ok? Entonces después el retorno de la fase va hacia el bombillo en color rojo. Aquí también tenemos cable de color rojo. Entonces aquí tenemos el retorno de la fase color rojo que va hacia el bombillo, o sea, hacia el socket, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Bien. Y para este ejemplo estamos usando el color amarillo para el neutro, pero en realidad el color del cable es el color blanco, ok, solamente que aquí no se vería color blanco, ¿no? Entonces del neutro pasaría hacia el bombillo. Entonces tenemos el neutro acá, que viene por aquí por el techo y viene hacia el socket aquí al bombillo, ¿verdad? Aquí está, cable blanco. Bien, y con eso cerraría el circuito. Entonces ahora debemos reemplazar este dispositivo, ¿verdad? Por este interruptor simple. Entonces vamos a reemplazar por este dispositivo, que es una combinación de un interruptor simple con un toma corriente. Entonces, aquí tendríamos que hacer lo siguiente. A ver, veamos. Tenemos aquí, a ver, aquí están los dos puntos de la toma de corriente, los dos contactos. ¿Ok? Bien, entonces, de la fase, necesito yo una fase y un neutro, aquí. Entonces, aquí desde del interruptor, puedo puentear aquí y ya tengo fase. ¿Ok? Ya tengo fase ahí. Ahora me faltaría neutro. ¿El neutro de dónde lo saco? Fíjense que si vengo por aquí y tiro un neutro para acá, es como decir que tendría que hacer un empate por aquí y venirme por la pared y empatar aquí, ¿verdad? Empatar aquí a un neutro aquí en el toma de corriente. Pero sin embargo yo quiero aprovechar este circuito. Entonces tendría que jalar un neutro aprovechando este conducto, ¿verdad? Este tubo que simula un tubo de PVC empotrado en la pared. Entonces tendría que jalar el neutro de aquí, ¿verdad? De este blanco. Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a jalar un neutro de aquí por este tubo, esta simulación de tubo de PVC, hacia el tomacorriente. Y para la fase sacaríamos un puente de aquí, del interruptor, ¿verdad? Bien, vamos a hacerlo eso entonces.
Muy bien, hasta ahí lo que he hecho es simplemente conectar tal como teníamos conectado este interruptor simple, ¿verdad? Fíjense, tenemos la fase y aquí el neutro, el retorno de la fase. Fase y retorno de fase. Entonces vamos a accionar la palanca para arriba. Y fíjense, prende el bombillo. ¿Lo ven? Prende el bombillo. Lo único que he hecho es reemplazar esto, este interruptor simple, aquí, ¿verdad? Bien, pero no tengo todavía operativo esto. Esto es lo que me interesa, ¿verdad? Tener también la toma de corriente. Entonces vamos a ver, lo que tenemos que hacer es sacar un puente de aquí, de la fase, de este negro, hacia acá, hacia un punto, hacia uno de los puntos, hacia aquí. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a puentear de aquí para acá, ¿ok? Bien, ahí vamos. Obviamente tenemos que bajar el interruptor de la llave principal, o sea, este termomagnético, por seguridad. Bien, ahí está puenteado. Nos aseguramos que esté bien sujeto, o sea, que el tornillo sujete bien ambas partes, ¿ok? Entonces ahí tenemos la fase puenteada. Bien, ahí tenemos la fase puenteada. Nos falta aquí un neutro, no un neutro nos falta, pero lo debemos jalar de aquí. Debemos jalar de aquí, ¿verdad? Aquí tenemos el neutro. Es por eso es muy importante trabajar con los colores, ¿ok? Bien, entonces vamos a jalar aquí el blanco. Vamos a ver cómo lo hacemos. Debemos entonces, por aquí debemos meter un cable blanco, ¿verdad? Recuerden que este es el ducto que simula la tubería empotrada en la pared, ¿ok? Entonces vamos a meter por aquí un cable blanco que va a empatar aquí, ¿verdad? Para tener un neutro ya aquí en nuestra toma de corriente. Aquí vamos a tener un neutro. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar un cable blanco por aquí para que pueda empatar aquí, ¿verdad? Con este neutro que está acá. Con este cable blanco que es el neutro. Bien, entonces vamos a hacerlo. Aquí tenemos nuestro cable blanco y vamos a pasarlo por aquí. Obviamente que esta operación se hace con una wincha para electricistas, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo así porque este es solamente para cuestiones didácticas nada más, y además es una maqueta. Pero esta operación de pasar el cable por un ducto a través de está empotrado en la pared, se hace con una wincha eléctrica. Ya veremos si podemos hacer una práctica sobre eso. Bien, entonces aquí está saliendo el cable, fíjense, aquí está, bien. Bien, entonces como habíamos dicho, esto debe ir acá, al neutro, ¿verdad? Entonces de una vez vamos a empatarlo aquí al neutro, o sea aquí, este va a ser el neutro que va a cerrar el circuito para el toma de corriente. Vamos a ponerlo aquí. Bien ajustado, eso sí. Bien, ahora sí, aquí tenemos. Entonces aquí tenemos el neutro que debemos empatarlo aquí, este blanco. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, para empezar vamos a sacar esto. Ya tenemos identificado
cuál va a ser nuestra fase y nuestra neutro. Si ustedes desean ver el video de cómo saber cuál es fase y neutro en un socket para conectar un bombillo, pueden revisar el video que les estoy dejando aquí arriba, lo pueden observar aquí en la parte superior. Vamos a usar estas horneras. Bien, pueden asegurarse que estén ambos cables bien sujetos ahí. Y es más, aquí podemos aislarlo, ¿ok? Lo vamos a aislar aquí por seguridad. Lo ideal es que ingrese todo, ¿no? Pero es decir, comprar unas horneras un poco más, con la boca un poco más ancha, ¿bien? Pero si no, basta que agarre bien ahí, sujete bien y acá lo podemos aislar. Vamos a aislar con esta cinta. Bien, y aquí vamos a poner otro que va a empatar al tornillo este donde estaba inicialmente, ¿verdad? Aquí vamos a poner un cable blanco que es la continuación de estos dos cables. Muy bien, entonces uno entra acá. Así, de esa manera vamos a ajustarlo bien aquí. Bien ajustado, y el otro ingresaría aquí. Recuerda que esto está simulando una instalación. Esta maqueta es la simulación de una instalación que tenemos en nuestra casa, ¿verdad? Que por lo general es así, ¿verdad? Esto va al techo, esta caja octogonal, y esto va a la pared, ¿verdad? Generalmente es así. Estos son los tubos de PVC que van empotrados, este al techo y este a la pared. Bien, entonces ahí estaría ya. Vamos a probar entonces nuestro circuito. Bien, vamos a ver, subimos la palanca, vamos a prender aquí, ahí lo ven, como prende, apaga, prende, apaga. Ahora vamos a probar el tomacorriente, ok. Vamos a probar nuestro tomacorriente. Vamos a poner a cargar esta tableta. A ver, ahí está. Enchufamos nuestro toma corriente ahí, de esa manera, y ahora la otra punta a nuestra tableta. Bien, vemos ahí, prendió, está cargando. Muy bien, entonces está operativo nuestro tomacorriente, nuestro interruptor, y está funcionando todo correctamente. Muy bien, espero que les haya servido este video. Nos vemos hasta la próxima.